La Cruz Roja durante este fin de semana reporta que tuvieron 45 atenciones, destacando el accidente ocurrido sobre la carretera Tampico-Valles a la altura del exbasurero municipal frente a la colonia Morelos de Tampico, donde murieron dos personas. El índice de accidentes ha bajado en lo que va de la cuarentena, pero no se ha tenido saldo blanco. Así lo dijo Jessica Barrios Netro, coordinadora de imagen de la benemérita institución. Durante este fin de semana, lo que fue sábado y domingo, tuvimos alrededor de 45 atenciones. Es un estimado, se puede decir que tranquilo, a diferencia de los meses anteriores, en los cuales destacan 21 personas enfermas, 7 accidentes automovilísticos, 7 personas caídas, un atropellado y pues como dato trascendente, este accidente que se tuvo la madrugada de este domingo en la carretera Tampico-Valles, donde hubo un accidente muy fuerte en la cual perdieron la vida 2 personas. ¿Ha sido mayor o menor en comparación con otros fines de semana? Ha sido menor. Yo creo que la gente sigue aceptando esta indicación a nivel nacional. Quédate en casa. Sí ha disminuido, pero pues lo seguimos invitando a que se queden para que disminuyan aún más los accidentes automovilísticos. No deja de ser preocupante esto, por ejemplo. Así es, lamentablemente no podemos tener un saldo blanco durante este fin de semana por el deceso de estas 2 personas. La Cruz Roja continúa exhortando a la ciudadanía a que usen el cubrebocas, el gel antibacterial y que si salen de sus casas tomen su sana distancia, esto para evitar más casos de COVID-19. ¿Accidentes de motociclistas? Hemos tenido nada más una persona atropellada durante este fin de semana y 3 personas caídas de motocicleta, pero sin necesidad de traslado. Los invitamos a que se queden en casa con las recomendaciones que Cruz Roja Mexicana está emitiendo, lo que es uso de cubreboca, lavado de manos constantemente y el uso de gel antibacterial, guardando su sana distancia. Para Noticieros Canal 26, Ramón Guadalupe Mar.